Mi nombre es Cristian González, soy ingeniero agrónomo, investigador del Centro Experimental Vicuña, centro que es dependiente del Centro Regional de Investigación Intihuasi. Este centro de investigación se dedica al estudio de los principales rubros agrícolas de la región de Coquimbo, especialmente en la uva de mesa. Actualmente LINEA está desarrollando un programa de transferencia tecnológica territorial en la cual se está abordando en específico la vid de mesa. Estamos en el Centro Experimental Vicuña de LINEA, ubicado en pleno Valle del Elqui. A partir del año 2014, LINEA está trabajando con un programa de transferencia de tecnología dirigida específicamente a productores, y lo que estamos haciendo es traspasar la tecnología que nosotros hemos empleado por muchos años, la estamos traspasando directamente al productor. Y el objetivo principal es determinar las diferencias en paquete tecnológico INEA versus el paquete tecnológico de otras empresas exportadoras. En los últimos años hemos tenido problemas técnicos que estamos tratando de superar con nuevas tecnologías. Los grandes problemas dicen relación con la edad de las plantas. Ya tenemos muchos parrones que superaron los 20 años y como consecuencia de eso ha disminuido notoriamente el vigor de las plantas y también la producción y la calidad de la fruta. Y eso tenemos que revertirlo. Y hoy día, en mi opinión, la mejor estrategia es el uso de porte injerto, que nos permite mejorar el vigor de las plantas y como consecuencia tener mayores producciones y que esas producciones sean de alta calidad y que sean sustentables en el tiempo. Nosotros llevamos 12 años trabajando con este sistema y la producción no han decaído y la calidad de la fruta tampoco. Yo diría que el 100% de las nuevas plantaciones que se están realizando en la zona norte es en base a uso de porte injerto. Sin embargo, el uso de porte injertos necesariamente significa variar los programas, especialmente de fertilización, ya que los porte injertos son mucho más eficientes en la absorción de la mayoría de los nutrientes que normalmente usamos. Eso significa que las evaluaciones indican que podríamos ahorrarnos hasta un 30-35% en los programas de fertilización, solamente a través del uso de porte injertos. El 100% prácticamente de nuestros parronales de uva de mesa están regados por riego por goteo. Y las fertilizaciones se realizan a través del método riego, es lo que se llama fertirrigación. Uno de los problemas prácticos de la fertilización es saber si lo que estoy aplicando está bien. Para eso tenemos algunas metodologías para definir si nuestro programa de fertilización está funcionando de buena forma. Y en el caso de las vides, el mejor método para saber si el programa nuestro es el adecuado es el mirar las plantas, es el vigor de las plantas. Y para estar más seguro, hacemos lo que se llama análisis foliares, que son análisis de laboratorio partiendo de tejido vegetal que tomamos en épocas muy definidas. Las mandamos al laboratorio y el laboratorio nos da un resultado y nos dice cuál es la situación de cada uno de los elementos: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, etc. Otra forma que tenemos de optimizar el programa de fertilización es el uso de rizotrones, que es un método de campo para observar el crecimiento de las raíces. Pero además de observar el crecimiento de las raíces, podemos relacionar su crecimiento con lo que pasa en la parte aérea de la planta, es decir, relacionar el crecimiento de raíces versus crecimiento de brote y versus los diferentes estados fenológicos de la planta: inicio de brotación, plena flor, inicio de pinta, cosecha, etc. Con eso, nosotros elaboramos lo que se llama un modelo fenológico de la variedad para un lugar determinado, de tal forma que el especialista, el productor, puede saber en cuál es el momento más apropiado para aplicar un nutriente determinado. La problemática que nosotros tenemos en esta región es las limitantes de los recursos hídricos. Tenemos problemas para disponer de recursos hídricos y pareciera que este problema se va a ir incrementando en el tiempo. No es un año seco, no es una sequía, más bien es un régimen hídrico árido el que tenemos en nuestra región. Por lo tanto, siempre vamos a tener el problema que el agua no va a estar en la disposición o en el volumen que
quisiéramos. Y justamente nosotros lo que queremos hacer a través de este programa de transferencia es que utilicemos el agua de la manera más eficiente, disminuyendo los aportes en los instantes cuando la planta a lo mejor no lo requiera tanto y no fallar con el riego en los momentos en que la planta tiene mayor demanda. Por ejemplo, hay estados fenológicos donde la planta no puede estar bajo un estrés hídrico como podría ser en floración. Y en este momento nos encontramos en la estación experimental Vicuña, donde tenemos unos ensayos en experimentos con riego deficitario en vides para uva de mesa. Aquí estamos dentro de un parrón de 3 años de la variedad Flame. Está injertado sobre el patrón Harmony y este tercer año ya nos está dando algo de producción comercial. En estas calicatas, una vez que hemos descrito los perfiles, hemos instalado sensores de humedad en el suelo para ver cuál es la disponibilidad de agua que tengan las plantas durante la época de crecimiento. Y estos sensores, estos datalogers, son capaces de registrar de manera continua cada media hora un dato de humedad en suelo. Son descargados una vez a la semana de manera de ver cómo se ha comportado la humedad en el suelo para el crecimiento de las plantas. Por otra parte, nosotros también tenemos que considerar para la programación del riego las variables climáticas. Para ese objetivo nosotros nos apoyamos en información meteorológica que tenemos en esta misma estación. Aquí aproximadamente a 1000 metros del punto donde estamos existe una estación completa que está midiendo la radiación solar incidente, la temperatura del aire y la humedad relativa. A partir de eso, y la velocidad del viento. A partir de esos parámetros nosotros somos capaces de calcular una demanda ambiental potencial, se llama evapotranspiración potencial. Esa será la demanda que nosotros debamos suplir a través del riego. Como nosotros corregimos ese valor potencial a través de un factor que se llama coeficiente de cultivo, que tiene que ver con el nivel de desarrollo del parrón. Estas técnicas, las que se están implementando en este parrón, están lo suficientemente maduras como para serlas transferidas a los agricultores. Nosotros sabemos utilizar estos sensores de humedad en suelo, sabemos calibrarlos, sabemos interpretar su información y esa información, el nivel de madurez de la tecnología puede ser entregado a un agricultor para que él lo incorpore dentro de su programa de manejo del riego. El futuro de la viticultura de mesa la veo muy positiva acá en el norte en la medida que tecnifiquemos el negocio. Los valles del norte chico, regiones de Coquimbo y Atacama, presentan condiciones climáticas excepcionales para la producción de uva de mesa. Por lo tanto, no me cabe duda que este rubro va a seguir siendo el más importante acá en el norte.